Ya te dije que no hagas eso. En el acento iba a mover de golpe con su pecho. Imagínense, hubiera sido tartamudo, me mata así de yo. La mamá de ahora, ahí en la playa, y ustedes lo van a ver mañana, ahí en la playa está la señora. Papi. Otras. Jorgito. Luisito. Quiere volver junto, por eso es así. No, se llama Jorge Luis, así se llama. ¿A poco ustedes le decían así? Mi cielo. Madre, ¿qué? No, así, y dice la señora. Papi, el niño es inteligente, dice, yo soy tu papi, yo te mando. No, dice la señora, papi, ¿qué te dije en la casa? Que ya no quieres a mi papá. No, ¿qué te dije? Que no hagas enojar a mami. ¿Quieres que mami se enoje? Y el niño, mira, dice, voy a contar hasta tres. Uno, dice el niño, dos. No te lo creen. ¡Ja! Mi madre anduviera contando tres, no. Yo estaba una vez ahí jugando. Dice, ven. Y uno más dice, oye. Brincó, hijo, me agarró del cuello. ¿Qué, hijo de la chingada? ¿Qué dije? Pero muy. No podías. Es más, si tú te echabas a correr, ni a correr podías. ¿Por qué? Porque decía, ¿crees que te voy a seguir, pendejo? Venir a dormir con tu pinche madre. Y eran radicales como los maestros de aquí. Yo te parí, yo te puedo matar. ¿Qué es eso? ¿Hay maestros? Ahí encontramos un maestro. Está bien. No, de veras, así era la mamá, pero era bonito. Porque te educaba, mire. Lo que tuvieras, palo es. Piedra, lo que sea, agarraba. Parecía Fernando Valenzuela, agarraba. Yo le decía, mamá, me vas a dejar cojo. Te prefiero cojo, pero obediente. Una vez estaba yo comiendo con mi hermano. Antes de llegar a comer, dice mi hermano, oye, vamos a decir grosería. Digo, no, ya la decimos. No, dice, pero frente a mamá. Sí, güey, si no te madreo. No, hombre. ¿Tú qué dices? Le digo, yo no sé, ¿tú qué dices? Dice, yo voy a decir pinche. Tu pendejo. Órale, güey. Llegamos a la mesa. Ah, y la mamá de antes. Miren, se sentaba uno, no como ahora que le usted. Ay, ¿quién es el restaurante? Están rogando al chamaco. ¿Cuándo nos rogaban? Llegamos a la mesa y le decíamos inocentemente a la mamá, mamá, ¿qué vamos a comer? ¿Quieres comer a la carta, hijo de tu pinche madre? ¡Trabaja, cabrón! No, mamá, yo nomás estoy preguntando. Ah, le dijo a mi hermano, ¿tú qué quieres? Y mi hermano dice, le digo, yo quiero un pinche plato de frijoles. Mi mamá dice, ¿pinche qué? ¿Un pinche qué? ¿Un pinche qué? Le metió un... Dice, ¿y tú qué quieres? No, le digo, yo de pendejo pido un pinche plato de frijol. Mire, mire que la mamá de este, mire, a esta edad lo sigue. Todo lo adivina una mujer, bendita sean ustedes, mujer, de veras. Todo lo adivina una mujer. ¿Por qué? Porque mi madre, ¿qué dice la mamá? Mira, a esta edad, no salgas con el celular en la mano. Que te lo van a robar. ¿Te lo robaron? No salgas sin sueño, te vas a enfermar. ¿Me enfermé? No salgas con ella, que es una piruja. ¿Me cobró? Todo la divina. Mírenme, si una mujer un día necesitamos que sea presidente de la República, sí, señor. El día que sea una mujer presidente de la República va a cambiar este país. Porque imagínense que mi madre fuera presidente de la República, ¿eh? Que tuviera ahí llegar a lo del ejército, de repente, pipo, todos esos. Señor presidente, mi madre, ¿qué?
señora presidenta, con la novedad que no encontramos al Chapo. ¿Qué diría mi mamá? ¿Y si voy yo y lo encuentro? ¿Qué te hago, cabrón? ¿Me cae gorda a mí el Chapo? Porque es el único cabrón que un sábado en la noche se sale a la calle. A ver, salgan ustedes, cabrones. Ah, pero ese cabrón se escapó porque le pusieron hombres a cuidarlo. ¿Le hubieran puesto una mujer? ¡Mi madre se escapa el cabrón! ¿A poco no? ¡Hombre, payándose a las 10 de la noche! ¿Qué le dice una mujer? ¡Ah, sí, pendejo! ¡A dormir, que chinga su madre! ¡Qué bañarse! ¡Órale, cabrón! ¡A la cama! ¡Ay, tú vienes, cabrón! Digo, ¿de veras? ¡La mamá, mire! ¡Mi mamá! Yo llego con una muchacha. ¿Qué dice la mamá? ¡Sácame esa pinche piruja de aquí! ¡Sácamela! Le digo, mamá, está aquí a mi lado. Y pues yo la saqué, le pagué y la mandé en un taxi, ¿no? ¡Puta madre! ¡De veras! ¡Pero todo la adivina! ¡Todo la adivina! ¡Pero bendita! ¡Mire, esta señora es de la de antes! No sé si a ustedes, ¿a qué no le van a hacer? ¿Cuántos hijos tenían antes? ¿Cuántos eran de familia? ¿Cuántos? ¡10! ¡Sí, cierto! ¡12! ¡15! ¡18! ¿Cuánto tiene la gente de ahora? Ese cabrón ya se murió. ¿Desde cuándo, mi cachina? Que descansando muerto está ese cabrón. Ya deben de hacerle hasta su... No, y nadie te vamos a hacer. Está cierto, compadre, todos andamos en la misma. ¿Tú también? Mira, ahorita les voy a contar cómo llegamos a este lado. Oiga, compadre, pero de veras, miren, exactamente. No, mi abuela, no. Éramos tanto primero mi mamá, miren. Éramos tantos en mi casa que también a vos les pasó a ustedes que éramos tantos que hasta la mamá se confundía y decía, ¡hey tú, Roberto, Pedro, Juan! ¡Hey tú, pendejo, ven! Yo no obedecía, no, yo. Yo soy sí, mamá, sí, yo. Y un día fue mi hermana y dice, ¡no! Yo soy el pendejo. Digo, ¡no, yo soy! ¿Verdad que yo soy el pendejo? Dice mi hermano. No, ¿verdad que yo soy? Y la mamá de antes compartía, decía, todos son pendejos. Y nos abrazábamos, íbamos, todos somos pendejos, somos pendejos. No había problema. ¿A poco no? Ah, ahora no. ¿Usted le dice a ese niño pendejo? ¿A dónde lo tiene que mandar? ¿Al psicólogo? ¿Cuándo cobra el psicólogo? ¡1,000 pesos! ¿Cuándo te atiende? Una vez al mes. Tiene que sacar cita. ¿Qué te dice? Bueno, otra vez. ¡Ah! ¿Y te cobró? Ahorita le voy a enseñar a la gente esta joven cuál era nuestro psicólogo. Para que se acuerde mucho, miren. Este era nuestro psicólogo. ¿Dónde estaba el psicólogo de antes? Colgado detrás de la puerta, junto a la Virgen de Guadalupe, junto al retrato del Che Guevara. ¿Cuándo te atendía el psicólogo? Cuando quisieras. ¿Cuánto cobraba el psicólogo? Completamente gratis. Ando sin vieja tantos días. No, no, chica, es un mal. Yo se agarró parejo ahorita esta chica. Miren, ahorita estaba yo en mi cuarto y prendí la computadora y salen unas sin querer salen unas mujeres desnudas y golosas, dice. Y yo quería pagarla, pero no podía porque con la mano izquierda no se puede. Y con la derecha. Yo no sé por qué se asusta uno del porno. Mire,
ahí. Ah, porque mire cómo es distinto, ¿eh? El niño se porta bien, dice la mujer. Mi hijo va muy bien en la escuela. Se porta mal el chamaco, ¿qué dice? Tu hijo es una mierda. Salió igual a ti. ¿Por qué? Dice, tu hijo está viendo esas porquerías. Digo, ¿cuál? Hijas encueradas en la computadora. Digo, ¿tan buenas? No, arrepiente, porque sí tan buenas, pues. Bien, pues están viendo pornografía. Te digo, deberías agradecer que tenemos internet. Todos nosotros de mi edad tuvimos que echarle mano con la pinche Playboy, ¿a poco no? Era de la chingada eso, porque veías un culo bueno y de repente le cambiaba así, letras, no. Hubiéramos tenido porno, hijo de la chinga. No, yo hubiera llenado algo de estampillas, hijo de la chinga. Ay, no, es que la sociedad se complica. De veras, qué bueno que ríen. La gente ya no ríe. Ya no, mire, yo veo a la gente que anda enojada, anda como siguen todo el día. Con cara como de oliendo pedo, sí. ¿Por qué? Por eso están entreñidas, mamacitas. No les estoy leyendo la carta, pero ustedes están atrevidos. ¿Cómo no? Con esa cara sale la carta, te ve la cara, se asusta, se mete otra vez. ¡En cambio andas contento! Andas contento, vas al baño, una cacota de este tamaño. No sacas el celular para Face. ¿Yo por qué no voy a hablar de mi caca? Si la caca es como nuestro hijo, sale de nuestras extrañas. Me despido de ella. Te portas bien, mi amor. Existe tipo diferente tipo de caca. Existe cuando estás traído en la caca de chivito, así nada de caniquita. Existe la caca fantasma, la que volteas y ya no está, chica, esa desapareció. Existe la caca del yeso, esa que cagas y dices, ¿y eso? Ya lo dice el poema. De los placeres sin pecar, el más dulce es cagar. Qué triste es amar sin ser amado, pero más triste es cagar sin haber almorzado. Qué bonita la vida. Miren, le digo, esa gente de antes, como adoro esa gente de antes. Digo, mi mamá, tantos éramos. Y a usted también le pasó cuando decía a la mamá, hijo, pásame eso. ¿Cuál mamá? ¡Eso! ¿Cuál? ¡Eso que está cerca del otro, pendejo! Yo no me supe cuál era eso. Cuando... Antes no podíamos brincar en la cama, ahora los chamacos brincan en la cama. ¡No! Un día me encontró brincando y dijo... ¿Qué te he dicho? No brinques en la cama. Pero mamá, ¡cállate el hocico! Te he dicho sí o no que no brinques en la cama. Contéstame, ¿crees que me dijiste? ¡Cállate el hocico! No, yo le decía, pégame de una vez, no. Tengo tarea, no voy a poder. ¿Cómo de? De repente se contradice la mamá, ¿no? Pero mi abuela tuvo 18 hijos. 18 tuvo mi abuela. Y le digo, mi abuelo, mira, esa, mire, mi abuelo le hacía hijo a mi abuelo, 80 años haciendo hijo, no como ahorita que toman viaje, ni cebolla tomaba el cabrón. Además, a mi abuela le hicimos un pedestal y la pusimos arriba de un pedestal. No porque exacto, no porque fuera santo, sino para que ya no la alcanzara y se la chingara, ¿no? Pinche abuelo, mira, hijo de la chica. Y mi abuela decía, voy a parir. La mujer de ahora, ¿qué dice? O me voy a aliviar. Pues que estás enferma, ¿qué? Otra dice, voy a dar a luz. Pues que le foco, ¿qué? Entonces, en vez de darte un acta de nacimiento, te van a dar un recibo de la Comisión Federal de Electricidad. En vez de decir, fue niña o niño, vas a decir, ¿de cuántos watts es? No, palabra correcta, como hacía, gracias, compañero. Palabra correcta, parir. Sí, esa es la palabra correcta. Y mi abuela nada necesaria, ¿eh? Nada, marcha como ella.
todos salían así. Ah, ¿por qué la señora ya no quiere sufrir? No, pura cesárea llega. Ay, no. Dice el doctor, ¿para qué se lo mete? ¡Ah, no! ¡Mi abuela natural! ¡Todos naturales! Es más, los últimos ya salieron solos. El doctor no me decía, atrás, no me decía, venga, mijo, venga, 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 venga. Camine, camine, camine. Si era el gemelito, decía, trae tu hermanito, que hay tortilla, vete, 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 vete. ¡Ah! Y mi abuela dio de mamar. Porque la mujer, perdóname, de hora en casa, no da de mamar. ¿Por qué? Porque se cayó el pecho. Y la moda es pecho levantado, culito levantado, labio levantado, todo levantado. ¡No! Mi abuela, aunque se cayera el pecho, dio de mamar. Primero dio aquí, segundo, tercero, cuarto. El último mamó en la rodilla parada.